Deficiano. Y que cante la Eucaristía. Claro, ella, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Día de los Difuntos, vamos a rezar por todas las personas que ya se marcharon, y sobre todo por aquellas que no tienen a nadie que le rece un Padre Nuestro, para que todas lleguen al reino de los cielos, a la casa de nuestro Padre, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber. Este es el sacramento de nuestra fe. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Él con el Papa Francisco y con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admitidos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu alma.